Perfecto, muchachos. Ustedes dirán, The Last of Us. The Last of Us, muchachos. Ustedes, ¿por qué dicen tantas cosas? Vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Aquí frente a este camión. Y frente a este cartel de esta maravillosa película llamada Dawn of the Wolf, parte 2. Porque la parte 1 fue tan taquillera que no pudieron aguantarse las ganas de hacer una parte 2. Y continuamos. La recomiendo, una película excelente. ¿La has visto? No sé si existe siquiera. Vamos por aquí. Ay, Dios mío. Mierda. Tenemos primer conflicto del día, ¿no? Me harían falta unas flechitas. Me hacen falta, me hacen bastante falta, de hecho. Hay un tío en la segunda planta, ahí mismo. Ya lo sé, hermosa. Dame un segundo, guapa, que... Que estoy mirando cómo tener un buen ángulo. Ya, lo veo. Agáchate. Excelente, excelente tiro, muchachos. Y continuamos. Ustedes dirán, solo te queda una flecha. Lo sé. No me quedan tres balas de estas. Y una de estas. Y dos de estas, bueno. Tenemos aquí una trampa. No, no vamos a ser tontos y caer en ella. Pues en lo posible. Y vamos a ver. Hay otra trampa. Esto está lleno de trampas. Hay que tenerlo en cuenta. Y supongo que será una misma subida por ambos lados, ¿no? Quiero ver que por aquí no nos estemos dejando nada de interés. Ya saben que... ¿Sabes que cogieron al tío y a la chica? ¿Quién queda? Eran solo el tipo y la chica, ¿no? Sí, ellos y quien quiera que fuera en ese vehículo. ¡Vaya puta mierda! Que irnos de acá, muchachos. Porque huele a conflicto. Huele a muerte. Y no soy yo. bien. Perfecto. Tenemos... una escalera aquí, tin, 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 tin. Lo desconecté, muchachos. Mierda, no sabía que había otro. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Estás bien, estás bien. Estás con el papi Telles. El papi Telles te protegerá. Listo, muchachos. Continuamos, pues. No se diga más. ¡Ah! Tenemos aquí un palo chimba. Pero yo tengo un palo mejor. Eso me dice. Listo, venimos por acá. Lleno de alcohol. Bien, bien, bien. Miramos los crafteos. Tenemos suficiente loot. Y tenemos para mejorar algo de aquí. Maestro de la daga. Es la daga para salvarte cuando te agarre un chasqueador. Hermosa, pero ¿por qué tanta impaciencia, guapa? No hay que estamos aquí yo tratando de hacer cosas, mujer. Velocidad de curación, velocidad de fabricación, distancia de modo escucha. Es que esto... bueno, esto nos podría... esto nos podría venir bastante bien. Pondémoslo así. Las dagas más resistentes no se rompen al intentar escapar de la presa de un chasqueo. Ok, listo.
Entonces, si nos ataca un chasqueador y no queremos morir, pues podemos usar la esta. Ustedes dirán, ¿por qué querrías morir? Pues si veo que no vale la pena seguir viviendo. No, pues si veo que tengo muy poquita vida y demás, pues la mejor opción sería morir, a mi parecer. Esos son ladrillitos, botellitas, culeros. Y avanzamos. Me haría falta otra flecha. Eso sí, me habría gustado encontrar otra flecha más. Pero aquí tenemos un almacén al que no hemos entrado. Y estaría bastante bien registrarlo. Bien. Bien, lleno, lleno. Tenemos cositas de sobra, muchachos. No nos vamos a quejar. Vamos es a gozar. Me gustaría que hubieran flechitas. Efectivamente. Estaría de maravilla encontrar flechitas. Pero no hay flechitas. Entonces, nos volvemos. A mí me parece una posición poco ventajosa, muchachos, y lo que necesitamos es ventaja. Ventaja sobre estos tipos. Bueno, primero recarga, guapo. Ahora saquemos este arco. Ahí tenemos a un tipo. El tipo que más solo está es este de la izquierda. Entonces podemos matarlo primero. Sin ningún tipo de problema, creo yo. Entonces esperamos que este se voltee. Y matamos al de la izquierda. ¿Listo, muchachos? Paciencia. Paciencia, hijo de la ciencia. Bien. Muertico. Cuidado. Casi me ven hasta la cagada, muchachos. ¿Dónde andas, miserable? Vamos a tomárnoslo con calma. Tranquilidad. ¡Muérete! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, muchachos! Las balas... ¿Qué? Ah, sí. Lo de los cómics. Perfecto, muchachos, que quién lo diría, salió bastante, bastante bien. No nos dieron ni un solo golpe, acabamos con todos y... Cada vez estoy mejor en este juego, muchachos. ¿Cómo nos vendrá en la segunda parte? Pues ya lo veremos. Si quieren ver más, suscríbanse. Denle me gusta, coméntenlo. Digan, te amo, Tellas, te amo. Eres el mejor. Aunque sea mentira, pero... Al menos. Ahora, equipearte con una nueva arma, mantén pulsado. Sí, ya sabemos. Ya sabemos cómo funciona esto, amigo. Amigo tutorial. Bien. Pues por aquí cogemos balas. Que sí que las necesitamos. Y aquí en este almacén parece que tenemos bastante loot. Bien, listo. Escopeta tenemos cargada, sí. Nos vendrían bien unas flechitas. Todo hay que decirlo. Que las flechitas son la clave, vaya. Como va. Tenemos que matar a alguien. Flechita. ¿No escucha nadie? Flechita. Bien. Miramos si podemos craftear algo, que lo dudo. Estamos, muchachos, pero... Que no me lo creo.
No me lo creo que me esté, lo esté jugando tan bien. Como no me lo vaya a creer. Si es que soy. Si es que soy el Telles, por favor. Dios. Supongo que este fue el fin de esta zona. Efectivamente, muertos por la libertad. Vámonos. Esto creo que es un almacén de estos que hay que abrir con daga. Perfecto. Vamos a craftear otra daga ya mismo. Y a ver qué conseguimos por acá. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, 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 muchas lejos. Listo. Vamos a ver si nos cabe algo más que había por acá. Que no va a ser el caso. Y miramos cómo vamos. Listo. Nos faltaría cinta. Que sé que cinta nos dejamos por allí arriba, si no estoy mal. Voy a hacer una pasadita rápida. No, no me demoro, muchachos. Ah, fue por aquí. Por aquí creo que fue que dejamos cintica. Y la cintica nos viene bastante bien para... para el tema de las dagas. Y mejorar las armas de cuerpo a cuerpo. Entonces si... si hay por aquí una cintica o algo, pues es mejor llevarla. Llevarla siempre con nosotros. Parece ser que no. Parece ser que fue una vaga ilusión mía. ¿Pica el cuello? ¡Listo! ¡Vámonos! No hope, no esperanza. El caso. Necesitamos... que supongo que es por allí, donde está mirando... donde está mirando Eli. Claro que sí, Eli. Yo te subo, tú tranquila. Si me pides el favor... tampoco está mal. Pues que... no te voy a decir nada porque me pidas el favor. Eli. Elicita bella. Vamos. Eso es. Muy buena, Eli. Para arriba. ¿Y por qué no subes, hijo? Allá. Perfecto, muchachos. A ver, ¿qué hay que ver? Casi hemos llegado. Ah, bien. Quiero ver cuántas balas tengo, vaya. Aquí esto lo podemos cargar, sí. Perfecto. Esto también lo podemos cargar, si no estoy mal. Ah, no. Esto no, esto no. Bien. Entonces vamos con esta de momento, que es la que más tiene balas. Y la que menos me interesa guardarle. Y continuamos. Estuve en un sitio como este, en la cuarentena, ¿sí?, de Boston. ¿La cuarentena? ¿Casualidad? Tal vez. Ustedes dirán, ¿cómo pasas la cuarentena? Los que se preocupen por mí, que yo sé que son todos los que ven el video. ¿Cómo sabes que son todos los que ven el video? Pues porque lo vi mi papá y mi papá. El caso. Hay otro. ¿Y otro qué? ¿A otro póster de eso? Sí, guapa. Siempre estos carteles. Bien. Listo, continuamos. La cuarentena, bien, muchachos. Yo, la verdad es que... es que es mi día a día. O sea, tampoco es que yo saliera mucho a... no pasa nada, agacha la cabeza. Saliera mucho a hacer cosas. Escasamente las compras del mercadito y demás. Y entonces para mí es tan normal como si no hubiera cuarentena. No, de momento no tengo represalias de salud mental y nada de esas huevonadas que habla la gente. ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo harás más?
¿Tú qué crees? ¿Quiere un poco? Sí, claro. Tío, te salvé el culo de ese chasqueador. Me lo pensaré. Tendría que haber dejado que te muriera. No, te haré un poco si dejas de recordarme. Vale, sé cómo dices. Es Bacon, por supuesto que es bueno. A ver. Tenemos una situación aquí, muchachos. Y es la siguiente. Tenemos que matar a esos tipos sin alertarlos. ¿Por qué? Porque el camión está ahí. ¿Y ese camión? Pues supongo yo que nos puede hacer bastante, bastante daño. Oye, colega. Sí, sí, colega, colega. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Joder. Se quedó ahí medio oculto. Estaría bien poder ocultar los cuerpos mejor. No sé dónde está el otro men. Está el otro man, digo. Que no te pasa nada, hijo. ¿Quién necesita un cuello? Nadie. Quítate, Eli, quítate. Bien. Esperamos ahí un momentico. Parece que no hay nadie más. Tampoco lo aseguraría mucho, pero es lo que parece al principio. ¿Con qué coño nos están? ¡Mierda! Necesitaba ese arma. Digo, esas balas. Necesitamos las balas de este hombre de allí. La torreta hace un giro hacia la izquierda todo el tiempo, ¿no? Constante. Entonces ahorita va a mirar hacia acá. No nos va a ver. Listo. Avanzamos. Pista, dice. Pista, pista. Mierda. No vi la pista. Joder. Otra vez aquí. Saben que ya me cansé de esto, muchachos. Pero Eli, no te atravieses, hija. Joel, eso es. ¿Será que si le boto una molotov? Para matar. ¿Sabes? Intentémoslo.
No sirvió de nada. Fastidio, hijo. Es un fastidioso. ¡Corre, corre, Joel! ¡Quítate! La delicia es atravesada, por el amor de Dios. Ya me cansé. Cansé de estas tonterías. Muerto. Atrás, otra ráfaga. Pasamos. Entramos aquí. Uy. A ver, Eli, ¿hay cosas? ¿Hay cosas? ¿Hay cosas? Nada, nada. Seguimos, seguimos. Si va a llegar un punto en el que va a tener que usar las cosas, muchachos, para eso es que las tenemos. Alcohol, bien. Papel, bien. O venda, o trapo, no sé qué será eso. Supongo que trapo. Que si sirve para curarnos, pues no será papel higiénico. Perfecto, miramos por aquí. Menos de que sea el COVID. Eso sí, parece que el papel higiénico es milagroso. Creo que los hemos perdido. Bien, 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 muchachos. Que era más fácil de lo que creía, solo que lo estaba intentando hacer en extremo bien o sigiloso. Y pues tampoco era para tanto. Crafteamos otro de estos, triquiti, y listo. Me dijo, creo que los perdimos, así que supongo que si tú te quitas, guapa, puedo mirar allí. No hay nada tampoco. Continuamos, muchachos. Ah, miramos aquí, ahí. Cositas, 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 cositas. Tenemos de todo, así que nada, nos haría falta trapo. Pero bueno, que tampoco es netamente necesario, al parecer. Supongo que por acá. Perfecto. ¡Mierda! No nos ven, no nos ven, no nos ven. Estamos bien. No pueden vernos. Exacto. ¿Sí es? Eli. Yo pienso en todo. ¡Ay! ¡Un negro! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Pero te estaba metiendo una paliza, lo sé. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte.
Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Está sangrando. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Dios mío. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. No lo sabemos. Éramos unos cuantos, y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. Cuantos más mejor, y eso. Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. A ver. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. Bueno, ahí ya están conociéndose entre niños, muchachos. Que uno cuando es niño necesita socializar. Si no, se pueden volver unos psicópatas. Querer matar gente. Eso me han contado. Bien, por aquí no. No hay nada, yo, la verdad. Pulsa para ver, es que no entiendo cómo funciona esto, ¿sabes? Es como, a ver, manual de cócteles, molotov, volumen, bueno, radio, aplicación, es muy importante. Voy a la aplicación y garantizar. A ver. No sé si debemos conseguir una cantidad definida o algo así de instrucciones, instructivos para poder craftear las cosas mejoradas. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Bien. No tengo balas de pistola, muchachos. Tengo solo revólver. A ver si por aquí puedes entrar. Qué pena, muchachos. Necesito hacer algo aquí de momento. Qué bien, 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 qué bien. Loot, 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 loot. Bien, tenemos de ese arma todo a full. Que no está bastante, que no está para nada mal, digo. Eli, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Listo. También necesita un poco de lectura la niña, porque hay que instruirse. Y leer cómics, ustedes dirán, no es lectura de verdad. Es lectura de verdad, bastante... bastante válido. Se puede leer más que solo cómics, sí. Pero que los cómics están bastante bien. También. Bien. Esta sala la habríamos podido dejar, pero menos mal que no. Bien, tenemos de todo, muchachos. Tenemos de todo y hasta más. ¿Tengo cuántas dagas? Qué pena. Qué pena, miro. Otra vez. Tenemos mejora con suplementos dietarios. Pero no sé yo, ¿sabes? Es como, a ver. Las mejoras que tengo para últimamente son poco atractivas para mí. Silencio todos. Fuera de las ventanas. ¿Eso es otro camión? ¿O ese mismo? ¿O sí? Puto camión. Nos sigue desde que llegamos a esta puta... Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. Bueno. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. Claramente es importante seguir las reglas. ¿Qué estás haciendo, Eli? Bueno. Es importante seguir las reglas para sobrevivir, ¿cierto, Eli?
Ellie. Ellie, es que tiene un corazón tan grande, Ellie. Nosotros, como somos tan permisivos, pues no pasa nada. Hasta le conseguimos cómics, ¿sabes? Mierda. ¿Qué encontraste? Ellie. Nada. Cúbrenos las espaldas. Alguien estuvo aquí, pero sí, hace mucho. Sam. ¿Y los demás? Con ella. ¿Pero me rascó la barba? Para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale, vigila por ahí. Yo comprobaré esto. Mierda, es que no tengo flechas. Y las flechas son la clave. Bien, ven aquí, guapo, acércate. No me alcanzó a ver de rechimba. Pero de retrochimba. Yo la verdad, teniendo 4 balas, creo que no estaría de más un pequeño enfrentamiento. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. ¿Están tomando el pelo o qué? ¡Mierda! ¡Vámoslo! Lo logramos. No está mal, viejo. Perfecto. Estuvo fácil, sencillo. Venga. Eran 3. Subamos a esta camioneta. Uno para cada uno, más o menos. Así que viene bastante bien. Que pensé que me tenía que enfrentar a yo solos, por eso lo hice así más calladito. Pero bueno, que no gastamos balas, que es lo importante. Coño. Nos quedamos sin balas de pistola. Qué bien. Por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la has sacado? Maté a alguien. Espérate, guapo, que necesito conseguir cositas. Soy alguien bastante acumulador. Tengo problemas. Bien. ¿No hay mucho por acá? Entramos. Muy bien. Claro. Cierra ahí, guapi. Solo yo tengo la llave, como si no pudieran patear la puerta y tumbarla. Dios mío. Esta gente que no es la que nos fuimos a encontrar. Bien, suplementos. Hagamos un pequeño repaso. Distancia modo escucha vendría bastante bien, todo hay que decirlo. Velocidad de fabricación, bueno, pues tampoco es que lo necesitemos tanto, y eso tampoco. Que suelo curarme ya cuando todo ha pasado. No sé, no me decido. Qué pena. Reviso todo esto rápidamente. Ruedan los carros cargados de su club de ferrocarril. En una nota del juicio final.
Perfecto. Seguimos. Aquí estamos. Que mi objetivo para el canal es traer unos gameplays que sean buenos, vaya, que sea un buen jugar. O sea, el típico gameplay de bienvenidos un montón de a mi gritos y uno jugando mal, no, sino algo. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Algo agradable a la vista de un buen de jugador. Ven. Y bueno, que intento hacerlo bien, no, tampoco digo que Arándanos. Lo haga perfectamente. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Tío, tranqui, estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Debiéndole rico esos manes. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Espera. Vale, ¿lista? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. ¿Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos? Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? Vale. ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta parte, muchachos. Y cuando la pasemos, lo dejamos ahí. Ustedes dirán, te va a quedar muy largo. La verdad, gente, es que... para quien le gusta, lo verá. Todo hay que decirlo. Todo fastidiado. Que le gusta, lo va a ver. Si no, pues que va a comer mucha popó. Tiritas, muchachos, que los quiero. Vamos por aquí tranquilamente. Vamos a apagar linternas, muchachos, porque llama mucho la atención. Todo hay que decirlo. Vale. Acabemos con ellos en silencio. Listo. Vale. Déjame ver, amigos, si encuentro unas flechitas. Es que no hay flechas por ninguna parte, es increíble. Pero ni rastro de esos turistas. Muchachos, habrán visto una pequeña transición. Qué pena con ustedes. ¿Cómo va? Pero es que esta zona me está costando lo que no está escrito. Muertos.
sigamos adelante. Listo. Ahora venimos aquí. Crafteamos este amiguito. Cogemos tijeritas, todo lo que podamos. Tiki, 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 tiki. Bien, perfecto. Tenemos la vida al máximo. Bueno, casi al máximo. Lo cual viene bastante bien para no tener que usar botiquines. Salimos acá. ¿Oís eso? Un chasqueador. También lo oigo, pero no veo un nada. Chasqueador por allá, al parecer. Pues yo no vi que le dieras bien, hijo mío, pero... ¿Que quién soy yo para juzgarte? Un momento, está ahí. Miren que estén distraídos con el chasqueador. Nos da una pequeña ventaja. Bien. Ocultarme acá para poder matar a este tipo fácilmente. ¿Están matando chasqueadores? Yo veo que les disparan a la mierda, pero bueno, los chasqueadores mueren, que es lo importante. Entre menos zombies, mejor. Entre más gente mala, peor. Entonces, ellos se cargan de los zombies, yo de la gente mala. A ver, amigo, me gusta tu chaqueta. ¿Me la dejas probar? Vamos acá, apagamos esto. No pasa nada. Buscad algo para escondernos. ¿Qué? ¿Me mataron? Bien, 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 bien. Lo podemos conseguir todavía. Bien. Tenemos ahí uno agachadito ahí. Poder matarlo sin tener que gastar balas, pero creo que no va a ser posible. Así que vaya, creo que prefiero gastar balas de este. Perfecto, 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 muchachos. Hicimos aquí una masacre. ¿Pudo haber salido mejor? Sí. ¿Salió bien? Ya. No me voy a quejar, la verdad. Bueno, una botella. No había mucho loot por acá la última vez que estuve, así que continuamos, muchachos. Henry, ayúdame. Bien. ¿Listo? Mierda, 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 mierda. Corre. Bien. Alto, alto, alto. Están por aquí. Mierda. Oh, no. Vaya. Diana. Venga, vamos allá. Ok. Nos tenemos un compañero que al menos dispara bien. Esto todavía no ha acabado. Pero hay que admitir que más máquina de matar es Eli. Perfecto, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Aquí.
pero en el siguiente episodio, muchachos. Así que nos vemos cuando... Pero porque a veces sí funciona y a veces no. En el caso. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, me gusta, comentenlo, compártelo, suscríbanse. Les agradezco un montón. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos cuando nos veamos, muchachos. Nos vemos. Chao. Joder, ¿cómo es que se apaga esta monda?